Razota americanista, cómo están? Bienvenidos a un pequeño podcast informativo donde les voy a platicar bastantes cosas del Club América. Estoy echando un cigarrito para que luego no me digan nada y que no que no sabes fumar que porque estás fumando que quién sabe qué es para aliviar la plática para hacer una charla amena entre ustedes y yo. No le veo lo malo, creo que todos fuman. Ven cómo trae el cabello. Bueno, a muchos les gusta fumar. A mí es muy raro que me guste fumar, pero ahorita, eh, pues, en la platiquita y todo, pues, se antoja uno. Pero bueno, el América enfrenta eh, al León el día de mañana. Como saben, en esta seguidilla que tiene América... Eh, de partidos en el azteca y les voy a contar algo posiblemente esta que les voy a mencionar sea la alineación que presente América o más bien que Jardiné esté preparando para el día de mañana así que vamos a empezar Emilio Lara y Israel Reyes serán los dos centrales Chava Reyes por izquierda, el lateral izquierdo. Kevin Álvarez será el lateral derecho. Todo esto es el aparato defensivo, obviamente, con el guardameta Luis Ángel Malagón. Y adelantito de los dos centrales, jugando como único contención, van a poner a Richard Sánchez. O sea, Richard Sánchez estaría agarrando un puesto diferente enfrente de los dos centrales como que para regresar más ayudar a la central y también apoyar en medio campo Diego Valdés por izquierda y Álvaro Fidalgo por derecha serían los otros mediocampistas obviamente Fidalgo tendrá que hacer las dos funciones las de atacar y apoyar a Richard Sánchez en medio campo y lo de Diego Valdés será un poquito eh, más eh, a atacar no creo que vaya a ser el que tenga que hacer el sacrificio para regresar a defender Brian Rodríguez que lo ha estado haciendo bastante bien será el encargado de jugar por la extrema izquierda Alejandro Cendejas va a repetir por el extremo derecho y Julián Quiñones será el centro delantero. Esto es lo que presentará América el día de mañana. Así que es un partido clave, un partido importante. Pero bueno, vamos a ver cómo le va a la América en este partido contra el León. Vamos a pasar rápido al tema de refuerzos porque yo sé que a ustedes es lo que más les interesa, el tema de los refuerzos, que les gusta mucho que platiquemos de refuerzos. Muchos me han estado diciendo que qué hubiera pasado si Sergio Ramos hubiera llegado a la América. Mucha mercadotecnia, América hubiera elevado su nivel de afición, eh, todo el mundo hubiera volteado a ver el fútbol mexicano, porque eso es lo que te da una figura de talla mundial como lo es Sergio Ramos. No se concreta lo de Sergio Ramos porque América no quiso pagar. Eh, Sergio Ramos dijo, miren, yo si llego ahí está mi tarifa, eso es lo que yo quiero ganar. Y América le dijo, sabes qué compadre, no te vamos a pagar lo que le están pagando a Guiñaki y a Canales juntos. Entonces olvídalo, no te vamos a pagar. Lo cual ya hemos platicado muchas veces aquí. Creo que en los directivos de la América no tienen visión, no tienen ese sentir de decir, ok, voy a traer a Sergio Ramos. Me cuesta, me cuesta eh, entender por qué no hacen bien las cosas. Vea, les voy a platicar algo rápido. No tienen visión. ¿Por qué? Porque si te costaba traer 10 pesos a Sergio Ramos, traes a Sergio Ramos, le pagas los 10 pesos, inviertes otros 3 pesos en todo lo que te estaba pidiendo, casa, carro, seguridad, todo lo que te estaba pidiendo, no, son 13 pesos, pero eh, ya invertís esos 13 pesos, pero vas a hacer un contrato con Sergio Ramos que va a tener que hacer eh, comerciales, spots, entrevistas, todo esto con diferentes marcas, ¿no? O sea, vas a agarrar un patrocinio para Sergio Ramos. En todo lo que vas a juntar de patrocinio, ya eh, le sacaste 15. Eh, cinco eh, vas a sacarle cinco más en lo que en los estadios o sea en, en el estadio la gente va a llenar por ver a Sergio Ramos ya tienes 20. otros tres en la venta de playeras y eh, quizá no sé uno o dos en derechos de transmisión para que algunos vean los partidos de Sergio Ramos pues ya recuperaste eh, tu inversión y le sacaste dinero y eso solo sería en una temporada imagínense lo que sería en uno o dos años entonces creo que ahí no tiene visión eh, los directivos de la América hace mucho tiempo que no nos traen una bomba de clase internacional lo de Quiñones sí es una bomba, era el mejor jugador de Liga MX junto con Henry Martín eh, y América lo trae. Lo de Diego Valdés también fue una muy buena opción traer a Diego Valdés. Eh, también uno de los mejores de la liga. Ahora creo que está convertido en el mejor jugador de la liga. Entonces América sí ha traído buenos refuerzos. Lamentablemente no nos ha traído una... Eh, una bombita de talla internacional. Y es que fíjense, Toluca quería traerse a Cabani y le ofreció un chingo de dinero. Ahí sí no había ninguna eh, duda. Querían a Cabani sí o sí y estaban pagando lo que pedía Cabani, lo que valía Cabani. Querían a Cabani. Ahí Cabani fue el que eligió no llegar, ¿no? Dijo muchas gracias. No. Monterrey y Tigres tentando a Chucky Lozano, eh, Monterrey tentando a Carlos Vela, eh, Monterrey con Tecatito Corona, muchas eh, opciones había en el mercado internacional para traer una bombita que América no ha traído eso desde hace muchos años, ¿no? Zamorano, Claudio López, creo que es lo último que ha traído a América así en bombazos, porque ya no digamos que Menes, Menes vino a chingarse la coca, a, hacer fiestas a lesionarse y creo que por ahí también Menes quedó campeón ¿eh? no me dan caso pero creo que sí <laughs> sin hacer nada quedó campeón pero bueno América no ha hecho eso y creo que América eh, ha tratado de resolver ahora eh, las inconsistencias que tiene en su aparato defensivo con Emilio Lara eh, que es un chavo que ya se los dije en el video de ayer lamentablemente Perdió toda proporción de la humildad del piso. Se le subió la mierda a la cabeza, como solemos decir. Y Emilio Lara, pues eh, prácticamente perdió el piso. Ya no es el chavo humilde, ese chavo que eh, subió a primera con toda esa hambre de triunfar. Creo que ya eh, está demostrando que no es el ideal para cubrir esa posición. Y América tampoco ha trabajado bien en fuerzas básicas, o sea, América no puede voltear a fuerzas básicas y decir, ¿sabes qué? Tengo este chavo que juega de central. Vamos a darle el chance. Vamos a ver cómo se desenvuelve, cómo se desarrolla. El único prospecto, el último prospecto que teníamos en esa zona defensiva, capitán de la sub, buena altura, buena técnica, buen carácter. Lo, lo asemejaban mucho con el eh, con el capitán Furia. Era eh, Jared Ortega. Eh, que si no se la saben, Baños hizo la pendejada de cambiar a Jared Ortega. Eh, por Alan, oh, Alan Medina no pasó nada con Alan Medina dejaste ir un canterano de América en Toluca tuvo buenas actuaciones hizo bien las cosas pero si en América lo hubieras desarrollado mejor era el futuro de la saga central y América no ha trabajado bien en fuerzas básicas entonces son muchos detalles que hacen que cada vez el América pierda cierta identidad. Ya no somos el rival tanto temido en la cancha como el rival temido eh, cuando alguien intentaba fichar a, a un jugador que la América quería, pues sabían que no iban a tener posibilidades ni en convencimiento ni en dinero ni en formas entonces creo que américa en ese sentido ha perdido mucha mucha identidad pero bueno américa estaría buscando fichar un central por ahí también un tipo de características defensivas, pero en el medio campo. Quieren un jugador experimentado y por ahí sonaba mucho el nombre de Arturo Vidal. No sé de dónde sacaron el nombre de Arturo Vidal, pero eh, también por ahí se mencionaba que América estaría buscando un eh, jugador más en ataque, lo cual creo que eso ya no se va a dar. Y les voy a platicar de quién se trata. Es un exjugador. De el Real Madrid. Que la verdad. Eh, no está para nada. Caro. América puede eh, contratar a este jugador. Como les digo. Para mí. Eh, se me hacía un buen jugador cuando estaba en Real Madrid. No pasó nada con él. Pero ahorita les voy a decir de qué se trata. Todo esto surge por la lesión de cabecita. y la lesión de Henry Martin. Entonces, ahorita les voy a decir, los que estaban involucrados en esta transferencia era América y Cruz Azul. Dice, se trata de Mariano Díaz, delantero centro español que terminó su segunda etapa en el Real Madrid y ha sido ofrecido a varios países, entre ellos a México. Hay interesados cuatro equipos, han preguntado por sus servicios, lo que ha tenido, eh, lo que ha detenido los avances es su alto salario, que consta de los 5 millones de dólares. Esto es eh, lo que se dice de este jugador. Eh, tiene ya 30 años. No fue renovado con el Real Madrid. Y tiene ya prisa de cerrar contrato dice obviamente el exdelantero del Real Madrid ha sido ofrecido a los equipos más poderosos de la Liga MX por lo que además de Cruz Azul el Club América el Club Tigres y Rayados de Monterrey buscan el fichaje el ex delantero del Real Madrid no quiere ganar menos esa cantidad pero eso eh, pero eso lo convertiría en uno de los jugadores que más gana en la Liga MX lo cual no parece lógico ya que tiene <coughs> Eh, ya que no tiene un gran palmarés. Actualmente en la Liga MX, el único jugador que supera los, millen, los 90 millones de pesos. Es el español Sergio Canales, quien acaba de llegar a Rayados de Monterrey. Abajo viene André Pierre Guiñac del club Tigres. Esto es lo que les quería comentar. Eh, Mariano Díaz. No se me hace. Eh, descabellado, es un alto salario, pero como les digo, América no va a pagar este salario. Eh, creo que si América tuviera la urgencia, lo haría, pero no lo va a hacer. Henry Martín podría haberse agravado un poco más su lesión, al igual que el cabecita. Pero creo que Quiñones va a sacar a flote el ataque del América. Y por eso América no está buscando tener delanteros, está buscando tener centrales. No ha podido cerrar un buen central. Se le fueron los brasileños que había, perdido, que había pedido André Jardine y ahora eh, pues también se perdió lo de Sergio Ramos. Lo de César Montes está en la tablita. Pero sí, hay algunos acercamientos con algunos jugadores. Les recomiendo que activen la campanita, se suscriban y nos dejen un comentario ya que les estaremos subiendo información diario, diario para que ustedes estén. Bien informados, los leo aquí abajito. Así que muchísimas gracias por haber visto el video el día de hoy. Y hoy gana el América. Les voy a dar mi pronóstico para el día de hoy. Creo que América lo gana 3 a 1. 3 a 1. Así que los veo al ratón a ver si hacemos un en vivo y vemos juntos el partido. Los quiero un chingo, los estimo. Cuídense muchísimo y bye bye.